Estamos con Marisa Bilivio para hablar un poco de las actividades con la gente, con los adultos mayores en esta segunda etapa del año. Bueno, ¿cómo están? Buen día, sí. Seguimos con las actividades en el grupo del adulto mayor, también ampliando a la gente que no es parte de este grupo, con la cual el grupo que nosotros veníamos manteniendo en gimnasia y en natación es un grupo de más de 60 personas que desde que empezó la pandemia, bueno, se les han ido siempre pasando distintas actividades, videos para hacer gimnasia, videos de los profesionales del centro de salud del gabinete, actividades para hacer, distintas consignas, como que pasaran una canción, buscaran, por ejemplo, en este momento están con una consigna de que es buscar fotos con marcos viejos. La verdad que dio muy buen resultado. Todo el mundo se ve que tenía por ahí guardado una foto de sus papás, de sus abuelos, así que próximamente vamos a hacer como una exposición también de esas fotos, siempre a través, ¿no?, de lo que ellos dicen del teléfono. Y ahora en este momento estamos repartiendo unas actividades que tienen mandalas, crucigrama, busque la palabra, pinte lo que corresponde y próximamente también unos tatetí para seguir manteniendo a la gente grande entretenida y adentro. ¿Cuál es la respuesta de los adultos mayores a estas propuestas del taller? Bueno, como yo les dije en la otra nota, tenemos semanas y semanas. Semanas en las que el grupo está como más activo. Como te digo, esto de las fotos dio muy buen resultado. Creo que a todos les trajo un poco de nostalgia, ¿no? Buscar esas fotos de antes. A mí particularmente también me trajo nostalgia buscar las fotos de mis abuelos. Así que tenemos así, pero la verdad que si tuviéramos que hacer un balance desde el marzo que empezamos, de aquel marzo donde nos dijeron que había que quedarse en casa, hasta el día de hoy que han pasado muchos meses, el grupo ha respondido muy bien. Siempre teniendo algún profesional que les va recalcando en el grupo, ¿no?, de que la importancia de quedarse en la casa, bueno, lavado de manos y todo lo que implica. Y nosotros tratamos de recordarle también en el grupo que utilicen el delivery, que pidan en la farmacia, que llamen por teléfono. Hay mucha gente que de golpe, pero así, de golpe tuvo que amigarse con el WhatsApp, pero ha ido respondiendo muy bien. La verdad que muy bien. El grupo nuestro ha andado muy bien. Marisa, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente ven la nota y se quieren integrar? ¿Cómo pueden hacer para integrarse? Que llamen a Estela, que llamen a Toncho, que me llamen a mí. Nosotros estamos tratando de llegar por día más o menos a 2 o 3 personas. Lo lamentable de esto es que no nos podemos quedar a conversar, tratamos desde afuera de llevarle las actividades, pero por favor, incluso si alguna persona joven, en esta semana nos han avisado de 3 personas mayores que estaban solas, que nosotros no la estábamos yendo a visitar, así que si alguien sabe, que por favor nos avise para que sean o parte del grupo o parte de esta lista para que nosotros la tengamos en cuenta para llevarle también las actividades.